El día de hoy finalmente la tasa de rendimiento de setes a un año llegó finalmente al 10%. Y es que el día de hoy el Banco de México anunció las nuevas tasas de rendimiento para la subasta de setes de la próxima semana y todas las tasas de rendimiento subieron. La tasa a 28 días cerró en un 8.55% anual. La tasa a 91 días cerró en un 9.34% anual. La tasa de rendimiento a 128 días cerró en 9.89%. Y la tasa a 350 días cerró en 10.02%. De hecho, en estos momentos, la tasa de rendimiento de setes a un año se encuentra en su punto más alto en su historia. Pues en el año 2006 estuvo muy cercana al 9% y en el año 2018 también estuvo cercana al 9%. Pero no lo alcanzó y en este 2022, con estos niveles altísimos de inflación, finalmente acaba de superar la barrera del 10%. Para todos aquellos que invertimos en renta fija, tal vez sea una buena noticia, pues con esto tendremos mayores rendimientos en nuestras inversiones. Pero para quienes estemos pensando en solicitar un crédito, no son para nada buenas noticias. Pues con el incremento constante de la tasa de referencia del Banco de México, los intereses a los créditos que solicitemos también serán más altos. Y platícanos, ¿tú vas a aprovechar esta tasa del 10% a un año en setes? Déjelo en los comentarios y síguenos para más tips.